Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en este caso en Mestalla, Estadio Mestalla en Valencia, el local, frente al Atlético Madrid. El Valencia levantó, lo habíamos dicho, que con el Alavés levantaba, lo ha hecho, ganó los últimos dos partidos, no pueden decir que no lo dijimos, que chequeé el partido con el Alavés, que dije que ahí cambiaba la onda del Valencia, pero bueno, ahora se enfrenta con un equipo que es otra cosa, ¿no? 2-1 le ganaba al Leganés de visita, 2-1 le ganaba al equipo Alavés de local y después venía de tres derrotas consecutivas: 2-1 en San Mamés frente al Athletic Club, 3-2 de local en Mestalla frente al Betis y 1-0 perdía con Eibar de visita. El Madrid, bueno, ni hablar, le viene de ganar nada más a uno de los mejores equipos del mundo, o el segundo, Real Madrid, mejor equipo, segundo para nosotros Bayern. Se juegan para nosotros, o para mí en realidad, el primer y segundo puesto Bayern con Real Madrid. Bueno, el Atlético de Madrid, si bien de local, le ganó 1-0 y el Cholo sigue haciendo historia, ¿no? Después le ganaba 1-0 a La Coruña de local, 1-1 empataba con el Barcelona de visita, 5-0 le ganaba al Gijón de local y 1-0 le ganaba al PSV Eindhoven de visita en Holanda. Últimos partidos entre sí, los últimos dos los ganó el Colchonero, 3-1 de visita, 6 de marzo de 2016, de local 2-1, 25 de octubre de 2015, y empataban a 1 también en el Estadio Colchonero el 8 de marzo de 2015. El Atlético, como siempre, tercero de 12 puntos, siempre está ahí terciando con Real Madrid y Barcelona. El equipo Valencia en zona baja, ¿no? Porque recién ahora empezó a levantar, está 15º con 6 unidades. Recordemos que las 6 unidades las sacó los últimos dos partidos, ¿no? Esto es ya jornada 7. Bueno, vemos un poco cómo van a formar el equipo local, con Alves como portero, Montoya, Santos, Mangalá y Gallá, la línea de 4, 4-3-3, Pérez, el argentino Enzo Pérez, Mario Suárez y Daniel Parejo, y adelante Nani, Haddadi y Joao Cancelo. El equipo madrileño, digamos. El Atlético de Madrid va ahí con Jan Oblak, Felipe Luis, Lucas Hernández y Stefan Savic. Juanfran completan los cuatro del fondo. Yannick Ferreira, Carrasco, Gaby, Ñíguez y Coque. Y adelante Kevin Gameiro y Antoine Griezmann completan los 11 probables del Cholo. Goleadores: Mina tiene 2 para el Valencia y Antoine Griezmann, su jugador tan fino y tan excelso, 5 goles. Recordemos que no está Diego Godín, que está lesionado, jugador clave, ¿no? para la defensa del equipo colchonero. Que bueno, igual Valencia, cuidado, pero creo que puede triunfar el Atlético de Madrid entre 1-0 y 2-0. Vamos a ir por un 2-0, con Antoine Griezmann como el que más posibilidades tiene de marcar. Pero yo me reservo el empate en este partido porque el Valencia levantó por la racha. Voy 40% para el Madrid, el Atlético Madrid, 40% para el empate y 20% para el Valencia. Pero ojo con este partido, porque el 20% de Valencia se puede hacer valer. Así que hay que ver cómo carga el partido. Está de local, tiene 2 triunfos consecutivos, viene cansado el Atlético Madrid de la semana. Así que atención, hay que valorar todo. Así que bueno, súmense al Instagram para Parlay Combinadas abajo. No se olviden que solamente van por ahí. Y bueno, ya que están, chequeen las del jueves, que fue 7 de 7, récord. Y métanle un comentario a esa combinada. Escúchenla y métanle un comentario más allá de las otras, ¿no? Pero bueno, 7 de 7, no todos los días se hacen y es un récord nuestro. Y queríamos avisarle que está ahí, que lo chequeen y nos den una mano con un comentario. También ayudar por el YouTube, Y bueno, también está el Facebook personal abajo para charlar conmigo de un tema que quieran, mano a mano. Y el grupo de Facebook para debatir sobre los partidos, pronósticos y predicciones con los más de 5.000 amigos que están ahí. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.